¿Cómo estás? ¿Qué decís? Muy bien. Estuve pensando hacer algún tipo de a raíz de algunas cosas que estoy escribiendo en el tema del perdón. ¿Qué tema, amigo? Sí, bueno, un tema. Esa es justamente la cuestión. Cuando empecé a escribir sobre eso, se abrió como una caja de Pandora y empezaron a salir preguntas y diferentes modos de entender lo que es perdonar. Y creo que una pregunta a la que llegué, que debe ser una que muchos hemos llegado por nuestros lados, que es si se puede perdonar cualquier cosa. Esa es una pregunta con la que me he topado varias veces, ¿eh? Yo diría por lo menos 4 o 5 con intensidad y con duración en el tiempo, ¿no? Y lo peor de todo es que no siempre llego a la misma conclusión. A veces me parece que sí, otras veces me parece que no. Y de todas maneras tengo hoy algo que me surge claramente respecto a esa pregunta, que es, ¿vos qué opinás? Yo diría, yo quiero opinar que sí, Que se puede perdonar todo. que todo se puede perdonar. Creo que depende un poco de cómo definamos perdonar, ¿no? Porque a veces pareciera que perdonar es como se acerca un poco al olvido. Como eso se Bueno, diría, me eso que decía parece. Borges de el único perdón es el olvido. Bueno, me parece Sí. bien empezar por ahí, por definir esta historia del perdón. Y si querés, dado mi vicio habitual, déjame que vaya un poquito a la etimología de perdonar. Por favor. Perdonar es per y donar. Per significa supremo, mucho, gran intensidad, gran cantidad, lo más que se puede. Ese prefijo per siempre califica lo que sigue como lo más, como lo más. Y donar, es de dar, es de conceder una gracia. Un don. Sí, pero tiene que ver con conceder una gracia, con alguien que concede una gracia. El don era muchas veces en la época antigua lo que los cortesanos le daban a los súbditos, a los plebeyos, a los otros cortesanos, o lo que los reyes le daban a los cortesanos. Era un don. Perdón era el mayor de los dones que se podía conseguir, la mayor gracia que alguien que tenía el poder te podía conceder, el de liberarte de toda responsabilidad, culpa y peso de algún error o de alguna felonía que hubieras cometido. Por ahí hoy también podemos pensar que el perdón es de lo más grande que podemos ofrecer. Yo creo que sí, pero sobre todo esas cosas que los terapeutas siempre decimos y que de alguna manera ya todo el mundo repite, aunque no todo el mundo tiene conciencia, ¿no? Esta historia de que el perdón es importante para el que perdona también, Sí. ¿no? O quizás más. Claro, quizás más. Hay una frase bastante conocida que dice algo así como, perdonar es liberar un prisionero. Y darse cuenta que el prisionero era uno. Ah, me encantó. Que, ¿no? En ese acto de liberar a otro, ¿Cómo es? bueno, Por favor. perdonar, nuevamente, Sí. perdonar es liberar a un prisionero Ajá. y darse cuenta después que ese prisionero era uno. Que era uno quien estaba atrapado por ese perdón. Que quizás en la intención de no soltar, de no dejar libre, de no dejar impune esa ofensa que otro nos ha cometido, en ese intento nos terminamos atrapando y quedando detenidos a nosotros mismos. Me encanta, me encanta. Pero esto debe ser cierto especialmente porque dentro de la prisión en la cual uno se halla por no perdonar, lo que hay ahí es rencor. Lo que hay ahí es resentimiento. Lo que hay ahí Sí. es odio, ¿no? Claro, pero debe ser, en algún punto, no debe ser tan sencillo, porque si fuera que es solo bueno, para mí, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hacemos tan fácilmente? ¿No? Hay una frase, otra frase, de C.S. Lewis, el autor de Las Crónicas de Narnia, por ejemplo, Sí. que dice, todo el mundo piensa que perdonar es una buena idea hasta que tiene algo para perdonar. Ahí Cuando ya. tenemos, ahí ya no me gusta tanto. Teóricamente es bárbara la idea del perdón, pero cuando tengo algo, tengo una ofensa que he sufrido yo mismo, ahí no me es tan fácil. Por ahí valdría la pena preguntarnos, ¿cuál es la dificultad? ¿Qué es lo que no queremos renunciar para perdonar sabiendo que finalmente vamos a ser nosotros los beneficiados? Muy bien, pero quizás antes de ir a qué es lo que no queremos renunciar, podríamos entender cuál es el beneficio. Está Bueno. claro para terapeutas y no terapeutas, me parece que usted lo sabe también, que vos lo sabés también, que en realidad el odio, el rencor y el resentimiento intoxican. Que estos sentimientos son tóxicos y que terminan haciéndote daño. Que terminan dañando a quien lo siente. Quiero decir,
Aquella persona a la que aborreces, odias o te enojas, a él no le pasa nada con tu sentimiento en realidad. Podría ni enterarse. Pero vos seguro que sabes esto, y seguro que te daña y seguro que te perjudica. Las neurociencias hoy demuestran que estos sentimientos son realmente negativos y que realmente producen algunas sustancias que intoxican las células y que intoxican los órganos y que enferman a las personas. Sí, y no solo a nivel físico, me parece. Parece que la cuestión de quedarte detenida en algún, en alguna, en algún tema o en alguna ofensa del pasado, dedicando tu proceso mental a pensar en eso y a sostener, porque requiere todo un trabajo sostener activo eso, ¿no? Y me parece que posiblemente impide ir por otros lados. Creo que nos serviría acá pensar lo que hemos evitado hasta acá, que es la definición. Sí. La idea de que, creo que coincidís con esta definición, perdonar es dar por cancelada una deuda. Ok, me gusta. Breve y concreta. Sí, cuando cometiste una ofensa, generaste una especie de deuda conmigo porque supuestamente podrías tener que reparar el daño que causaste con esa ofensa. Y perdonar consiste en que yo cancelo tu obligación de reparar ese daño que hiciste. Es decir, si yo puedo perdonarte, no me debes nada. Exacto, no me debes nada. Que me parece que es interesante porque nos lleva a... No es igual que nunca hubiera sucedido. No quiere decir, está todo bien. No quiere decir, podés volver a hacerlo y no hay ningún problema. Quiere decir, yo no espero más de vos que repares eso. No espero que compenses, no espero que lo equipares de ningún modo. Quizás aún ni siquiera arrepintiéndote. Porque parece que yo espero que vos te arrepientas. Estoy esperando una especie de reparación. Bueno, pero esto nos entra en un tema que es tan grande como el anterior, que es el perdón y el olvido. Es decir, si no hay olvido, ¿hay perdón? Bueno, viste que yo creo que no. Primero creo que no, ¿no? Creo que perdonar no implica de ninguna manera olvidar. Y me parece que es obvio eso. Es obvio que porque uno perdona no le agarra una amnesia. No es que se vuelve amnésico del episodio. Lo cual nos lleva a que mucha gente lo dice, ¿no? Dice, claro, pero justamente... La gente aclara, yo perdono, pero no olvido. Ah, vos decís eso a mí, yo te digo, no me perdonó. Exactamente, no me perdonó. ¿Y entonces? Porque si bien es obvio, al contrario, es tan obvio que perdonar no implica olvidar, que si lo tenés que aclarar, es porque querés que yo no me olvide nunca. Me olvido, querés perdón. Que sepa que está pendiente. Y si está pendiente, con la definición que dijimos, entonces no perdonaste. Ya que venimos de frase, siempre me acuerdo que mi mamá me decía, una madre puede perdonarlo todo y olvidarlo todo. Lo único que nunca se olvida es que ya una vez te perdonó. Lo tiene un poquito guardado. Con lo cual lo tiene un poquito guardado. Sí, 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 sí. Pero ¿y esta cosa de recordarlo no es de alguna manera no terminar de perdonar? Entonces. Yo creo que no, porque me parece que recordarlo implica quizás un aprendizaje. Pero yo puedo perdón, perdón, eso está muy bien. Porque ciertamente, si yo me olvidara, no tendría ninguna posibilidad de aprender nada de ese episodio. Claro. Para poder aprender algo, tendría que recordarlo. Y si yo lo olvido, me pierdo todo lo que ese episodio, por doloroso que haya sido, me haya enseñado. Por lo tanto, estoy dispuesto a renunciar a la deuda que tenés conmigo, pero no quiero renunciar al aprendizaje de lo que yo pude sacar claro, de ese daño. Que yo renuncie a la deuda, que yo renuncie a cobrarme la deuda, claro, a cobrarte la deuda que tenés conmigo, no quiere decir que de ahora en adelante voy a dejar que me ofendas de la misma manera innumerables veces. Quiere decir, cancelo la que tenía. Puede ser que diga, de acá en adelante me voy a cuidar, de otra manera, pero dejo de esperar la reparación. Y en ese sentido tampoco te guardo ningún rencor. No tengo animosidad. Que yo diga, por ejemplo, no sé, no te vuelvo a prestar dinero, digamos, no me devolviste el dinero en esto de, y yo cancelo esa deuda. Bueno, está, te perdono ese importe. No quiere decir ahora te voy a prestar infinitamente dinero. Claro, aprovechando que ahora no te debo nada, claro, prestame otra vez. Sin darme cuenta de que por ahí no sos alguien tan confiable para recibir dinero. No, yo puedo decir eso, pero puedo decir, no te voy a prestar más, pero no te guardo rencor, no estoy enojado. Ah, Demián, tenemos un problema. Edith. No, además me abre un problema que yo sé que es caro a tus afectos y a tu intención y a tu trabajo, que es el tema de
perdonar o no perdonar, por ejemplo, una infidelidad. Sí. Si yo perdono y olvido, digamos, entonces ahora, por supuesto, la posibilidad de que se vuelva a repetir. Pero si yo perdono pero no olvido, estaré todo el tiempo persiguiendo y controlando qué pasa con mi pareja. No necesariamente. No necesariamente. Porque podría no ser esa la manera. Que yo perdone no quiere decir que ahora voy a tener que estar controlando para que no suceda. Yo puedo decidir otras cosas. Inclusive puedo decir, nos separamos. Porque yo no consiento eso, no lo acepto. Podría querer decir eso. Puedes querer decir otra cosa. Pero lo que quiere decir es, no te guardo rencor. Y no espero que hagas cosas en función de esto. No me debes nada por esto. Esto no quiere decir se puede aprender. Quiere decir, no me debes nada. No es de nadie. Además, no tengo ninguna expectativa para que actúes en relación a este episodio. No tenés que devolverme, ni reparar, ni compensar, ni actuar diferente, ni pedirme, ni seguir pidiéndome perdón, ni premiarme por haberte perdonado, ni no hacerlo más, ni ninguna otra cosa. Inclusive, desde alguna perspectiva, desde esta perspectiva, uno podría perdonar sin tener, sin esperar como una reconciliación afectiva con el otro. Podría perdonarte por decir, bueno, ya no espero nada, porque me doy cuenta que no tenés nada para darme. Entonces, dejo de esperar y dejo de estar enojado. Pero me doy cuenta que no hay más nada ahí. Entonces decidiré lo que tenga que hacer con eso. Perdonar no tiene nada que ver con llevarnos bien de ahí en adelante. Qué interesante. Sí con no guardar rencor. Sí con no estar odiando. Porque estar odiando es estar haciendo algo activo. Yo te deseo el mal y deseo, ¿no?, que te arrepientas o sufras, porque pienso que eso compensa de alguna manera mi propio sufrimiento. Qué interesante, porque este tema del perdón nos deja abierta el tema de las deudas entre las personas, ¿no? Cuando falleció la madre de mi amigo Eduardo, en la ceremonia religiosa judía de su despedida final, el rabino solía repetir tres palabras en hebreo, que yo creo recordar, no sé si la estaré pronunciando bien, que eran Slijá, Mejilá y Kapará. Y las decía una y otra vez y le pedía a los familiares que las dijeran, ¿no? Entonces yo, curioso como soy, me animé a preguntar. Y me contaron, Kapará quería decir, ojalá que todo lo malo traiga alguna consecuencia buena, ¿no? Como lo bueno detrás de lo malo. Y las otras dos palabras, las dos, significaban perdón. Para un pueblo tan ligado con la historia del perdón y la culpa, para un pueblo tan culpógeno como el pueblo judío, no me extrañaba que la palabra perdón existiera, pero dos veces era demasiado, y con dos palabras era demasiado. Así que pregunté al rabino, ¿por qué dos veces? Y la verdad es que el rabino en ese momento no me supo contestar y yo me quedé con toda la intriga. Así que me ocupé de hacer mi propia investigación con gente que supiera un poquitito más quizás. Y entonces me explicaron. La palabra slijá quiere decir perdóname. Y la palabra mejilá quiere decir te perdono. La cancelación de deudas real y concreta frente a un fallecimiento, por ejemplo, y debe implicar, y me parece muy sabio esto, las dos cosas. Perdóname y te perdono. Solamente si yo consigo perdonarte y consigo saberme perdonado, puedo dejar nuestra cuenta saldada. Si yo pienso que estoy en deuda con vos, o si pienso que vos estás en deuda conmigo, la cuenta está abierta, no se puede saldar y no puedo cerrar en paz esa cuenta. Sí, me parece que, como decías, me parece muy interesante, cuando empieza a haber deudas pendientes, todo lo que sigue de ahí en más está complicado. Porque viene, yo hago algo y tengo una deuda pendiente que agrego a lo que estamos haciendo ahora, o creo que yo tendría que dar más, o que vos tendrías que dar más, y estoy esperando un poco más, y todo se empieza a complicar en función de todas esas cuentas atrasadas que tenemos. Y me parece que la idea de que una relación sana tiene que partir de la idea de que no hay deudas entre nosotros, me parece interesante. Yo hablo de esto y no puedo dejar de pensar en el privilegio que tuve de saber que en el momento de la muerte de mi madre, de tu abuela, yo dejaba ir a mi madre con la cuenta saldada. Que no había nada que ella me debiera, que me hubiera querido decir, no me dijo, que no había nada que yo hubiera querido decirle o hacer que no hubiera hecho, ¿no? Y esto nos daba una sensación, a mi hermano y a mí, de mucha paz y de mucha serenidad. Y ahora me doy cuenta que tiene que ver también con que no había nada para demandar, para reclamar ni para perdonar. Yo creo que esto nos lleva a un tema que
que si querés, lo dejamos para un próximo encuentro, porque la pregunta es demasiado densa. Me pregunto ahora, ¿se podrá perdonar cualquier cosa? Bueno, creo que es una buena pregunta. Empezamos por ahí terminamos ahí, pero con otras perspectivas. Así que, la próxima.